Las bajas temperaturas están beneficiando la actividad en panaderías, dio a conocer Daniel Chulín Núñez, propietario del establecimiento, quien mencionó que a pesar de las buenas ventas, continúan los mismos precios porque hasta el momento tampoco han incrementado los costos de los insumos, por ejemplo la harina, y todo depende de esto, indicó. Bastante bien, el mal tiempo nos ha estado ayudando bastante, se ha estado incrementando las ventas, afortunadamente. ¿En cuestión de precios cómo vamos? Seguimos con los mismos precios, ¿no? Afortunadamente no han subido todavía los insumos, mantenemos ya todavía los precios normales de venta. Sí. ¿Más adelante es posible que suban los precios de la harina? Pues depende, más que nada depende del incremento. Si los insumos suben, pues sí nos tenemos que ver obligados a incrementar un poco los precios. O sea, tenemos que ir conforme la mercancía que se compra, sí. Hace algún tiempo nos mencionaba de que no había muchos panaderos o trabajadores de panificadoras aquí en Cozumel. ¿Cómo vamos en eso? Pues sigue igual, sigue estable en ese sentido, o sea... siempre va a estar un poco escaso por lo mismo que vivimos en una isla, pero afortunadamente ahorita ha estado estable, ¿no? O sea, sigo teniendo ahorita los mismos panaderos que tengo desde diciembre. Los grandes supermercados han sido una competencia fuerte porque pueden ofrecer precios bajos en panadería. Sin embargo, los pequeños establecimientos mantienen sus clientes en base a la variedad que se tiene, indicó. En parte sí por los precios, porque realmente pues yo para producir le tengo que comprar a los supers la mercancía, pero los supers ya la tienen, entonces por eso sus panes son mucho más económicos, por eso lo manejan la producción a esos precios, pero la gente es el gusto de la gente más que nada, a la gente le gusta más el pan y el pan de acá y es más tradicionalista.